Nos encontramos en el cable esquí de San Pedro, la rueda de prensa que tuvo lugar días pasados. Nos hablaban ya de la semifinal, que estamos hoy aquí. Javier Meridas, concejal de deporte, no se pierde ni un solo detalle de este juego tan simpático con participantes de Marbella, de San Pedro y de otros lugares, ¿no, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo se está desarrollando la jornada? Muy bien, la verdad que muy bien, con este tiempo que tenemos, esta instalación que es una maravilla, la verdad que muy bien, se está desarrollando con total normalidad, con muy buen ambiente, muy buena temperatura y la verdad que disfrutando de los trucos de todo esto con participantes de estos riders, que vaya, es un placer tener el Campeonato de España de Wakeboard aquí en San Pedro. Bueno, fíjate que se habló en la rueda de prensa de que a lo mejor en un futuro podría ser un juego olímpico, ¿no? Sería interesante. Sí, sí, toda la federación está intentando que el wakeboard sea deporte olímpico. Es la verdad que es la diferencia que hace que un deporte tenga mucho más seguidores o menos, que sea o televisado, que sea olímpico. En este caso, si se consigue que sea un deporte olímpico, pues bueno, pues los participantes aumentarán, subirá mucho más el nivel y será un deporte muchísimo más espectacular. Bueno, Javier, como concejal de deporte, son muchas las actividades antes de que finalice el año que están pendientes para hacer aquí en Marbella San Pedro. Bueno, realmente ya van bajando las actividades, pero sí, todavía queda, por ejemplo, la carrera del kilo de ciclismo, del kilo de atletismo aquí en San Pedro, falta la carrera del pavo de ciclismo en Marbella y bueno, de momento así a bote pronto son los dos eventos que recuerde que quedan por hacer, pero bueno, la verdad que hemos tenido un año intenso, el año que viene va a ser muy 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 intenso en cuanto a eventos deportivos y bueno, esperemos que estar a la altura y que desde la concejalía y del ayuntamiento pues bueno, seamos capaces de que todos los eventos que tengamos planeados pues sean un éxito. Muchas gracias, Javier. A vosotros. David Piñero es el padre de todo un atleta y ganador de muchos torneos y que hoy estamos aquí a la expectativa también de ver cómo se desarrolla la jornada y apoyando aquí mucha gente al salpedreño. ¿Qué tal? ¿Cómo se están viendo estos momentos? Bueno, bien, muchos nervios, pero bien, esperemos que quedemos en buen puesto. Bueno, tú eres uno de los padres que siguen a sus hijos, ¿no?, y lo apoya. ¿Qué consejo les da? ¿Qué les decía antes de participar en un torneo de esta importancia? ¿Qué consejos les suele dar? Bueno, la verdad que yo siempre, gracias a Dios, estoy al lado de él. Y bueno, soy el que peor lo pasa. Y nada, y lo principal es deporte, que haga deporte y que se lo pasen bien, que es lo principal, ¿no? Y que disfruten del deporte. No puede llegar a este nivel, ¿no? Es un chico preparado, ¿no? Que me imagino que entrenará a menudo, sí, sí. Y compaginará, ¿no?, con otras, sí, tareas. Y además, fíjate que en la rueda de prensa que se habló de que también os estaban patrocinando y eso porque es muy bueno, porque si no, no... Sí, la verdad que en principio destaca, de momento destaca. También hay mucho nivel también, la gente que viene de Barcelona, hay muchísimo nivel y están constantemente entrenando diario, igual que Alex. Alex Piñero también viene todos los días y machaca su rondita también. ¿Cómo está viendo el nivel en esta ocasión con los participantes? La verdad que la categoría junior donde compite mi hijo es la más fuerte que hay. Y ahora se va a ver y... Pero bueno, espero que destaque, que no le tardieron los nervios y que haga un buen puesto. Enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Adentro Alejandro Piñero, que entra en ronda en el tubo. Ahí entra. Con Noslight 2-7, out. Ataca el rooftop. Board. A front nose. Blind out. Se va la play. 2-7, a 2-7. Se pega el corte de subida con ese Rayleigh Grip. Ataca de outside otra vez. Outside back roll. Ataca de outside. Y agua para Pajarito. Cornejo entrando en ronda, se acerca de outside 50-50.
Max hay tres con todo el style del Cornetec. Aquí viene Kiki. Yeah, 2-7, a 2-7, Max hay. Haciendo un toque al final del rooftop. Ataca la Aurel. ¡Oh! Olivac 2-7 a 2-7, Kike Cornejo. Ese es un trucazo de Jimin. Backroll to river outside. Aquí viene de inside. Backroll to river inside. Aquí viene de outside. Y creep de outside. Viene de outside otra vez. Y backroll. Kike Cornejo reventando la teoría con ese tail press. A back 3 en el flat bar all the way. Dios mío, qué corte. Qué backside 5 con patita. Con todo el style de Kike Cornejo. Representando. Y frontside 7. Para Kike Cornejo con toda la calma. Con una mano en la cabeza. Kike Cornejo. Revienta el grupo. Ok, todo el mundo atento al señor Piñero que entra en ronda. Dos light, a 180 en el tubo, que se va directamente al rooftop. Ahí va de boa, rebajando de frontside power en el rooftop. Se acerca la braille de Tousside Edge. Frontside. A Mac 2-7, con toda la calma, tranquilamente, atención al cortaco. Rey Taco del Piñero. Y... Vale, vale, que es un EP, que es un EP. Rey Taco, ahora sí. Ha habido Rayleigh en esta ronda del señor Piñero con ese Boar a frontside nose en el flat bar. Se cambia de hillside, tres blind en el kicker y ataca la lanzadera espacial con la calma. Y tantrum. Acaba ronda. Sí, señor, Kike Cornejo, que ahora mismo se sitúa a 17 puntacos de Alejandro Piñero. Eso le asegura su posición en la Grand Waiver. Kike Cornejo, 50-50. Back 3, perfectamente planchadísimo. El señor Cornejo, que se viene al rooftop. Toeside. ¡Wow! Backside 4-50 en el rooftop, Kike. Mejorando el truco anterior y ¡oh! ¡Vaya! Oli, back 3. Por primera vez en San Pedro de Alcántara nunca habían visto un truco parecido. ¡Vaya! Rayleigh creep de outside y mete el inside. Back to river y ataca de outside. 3-13 con la calma. Viene de outside metiendo ese back move que no le ha temblado el moño. Sigue para el flat bar con la calma. Y ahí viene ese... ¡Oh! Backside 2-7 de cable en el flat bar. No entiendes nada. Backside 5, patita out. Y último truco para Kike Cornejo. ¡Y Fran Nuele! ¡Y se levanta! No podía ser menos.